Bueno, buenas Sí. tardes a todos. Lo siento que comenzamos un poco más tarde porque he tenido problemas para conectar. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, vamos a continuar con. No sé si me escucháis bien y me veis. Verme, sí, creo. Vale, bueno, vamos a seguir. Sí, vale. Nos quedamos en el tema 1, vimos lo que era. Los antecedentes, si os acordáis, la definición de la emoción, la que ahora se aceptaba toda la comunidad científica y todos los investigadores que hablábamos de un concepto multidimensional, si os acordáis, puesto que, y lo hemos visto a lo largo del tema y lo veremos, están implícitos diferentes niveles, el biológico, o sea, fisiológico, cognitivo, todos los niveles, y vamos a ver en cada una de las emociones, que es donde lo veis clarísimamente, cómo influye todos los procesos de valoración cognitiva, en fin. Y vamos a centrarnos ahora en el punto 6, que son las orientaciones en el estudio de la emoción. Vamos a ver diferentes perspectivas. Se puede estudiar la emoción desde una perspectiva conductual, también desde una perspectiva biológica, con todas las estructuras que influyen, después desde una orientación cognitiva, y luego ya vamos a ver un poco algunas teorías de esa valoración cognitiva, que insisto, lo veremos más luego en cada una de las emociones. Y terminaremos con el apartado de inteligencia emocional tan bonito y que todos conocéis de lo que supone y lo que no. Vale, bueno, en la orientación conductual, fundamentalmente lo que en el tema de las emociones, la orientación conductual lo que postula es que, y lo vimos un poco en motivación cuando el condicionamiento clásico, si os acordáis, que las aportaciones más relevantes eran cómo se aprendían respuestas emocionales del tipo miedo y ansiedad. Se centran prácticamente en componentes fisiológicas y conductuales. Es decir, no, desde el modelo conductual, el aprendizaje de las emociones no va a contemplar ni aspectos cognitivos ni aspectos valorativos. Eso, cada vez había un estímulo, una respuesta, un estímulo incondicionado, un estímulo condicionado que por asociación se convertía en estímulo condicional y producía una respuesta condicionada que desde la perspectiva de la emoción se va a aprender fundamentalmente el miedo y la ansiedad, ¿vale? Esas son las aportaciones más importantes que hace la perspectiva conductual en el estudio de las emociones. En cuanto al aprendizaje de las emociones, tenemos como clarísimos los trabajos de Watson y Reitner, importantísimos, bueno, los iniciales, que pusieron de manifiesto el aprendizaje del miedo a través del condicionamiento clásico, como os comento. En ese sentido, tenemos la página 43, el cuadro 1.4, que es muy, muy ilustrativo. Vemos como un estímulo neutro, que en principio es la gata, y de hecho sí que es verdad que en todas las respuestas de miedo, en muchas de las respuestas de miedo tenemos aprendizajes de este tipo, porque al final el miedo el peligro de unos ratones no es tal, ¿no? Es más, bueno, pues que se asocia con otro tipo, esos animales se asocian con otro tipo de manifestaciones o de estímulos, no en sí el estímulo te provoca el miedo, ¿eh? Tenemos la rata blanca, un ratoncillo al que, bueno, con el niño, un estímulo neutro, que encima se acostumbra, el niño juega, o sea, no ocurre nada. Y luego tenemos un estímulo incondicionado con ruido fuertísimo, que eso sí que es verdad que acústicamente, ¿no?, pues se provoca una respuesta incondicionada de evitación del niño, bueno, pues te sale, ¿no? Algo que te molesta, te vas, la respuesta incondicional. Y de tal manera que, como sabéis, sucesivas asociaciones, cuando tenemos el estímulo neutro, que en este caso es la rata, más el sonido de la campana fortísimo, produce la misma respuesta incondicionada que es la de evitación, la de aislarse, la de retirarse de tal manera que ya se presenta la rata sola con la que en principio estaba acostumbrado allí y ya provoca la respuesta condicionada de evitación. Desde un estímulo neutro por asociación con otro incondicionado y que puede provocar miedo y evitación, pues llega a producir esa respuesta condicionada de evitación. Ese es el procedimiento seguido por Watson y Reitner bajo un modelo conductual que ya lo conocéis.
Después, dentro de esta perspectiva, tenemos también a Moure, importante, un autor importante que propone lo que es la teoría bifactorial. Suele entrar en el examen y ya no me atrevo a decir nada, pero bueno. Añadiendo un poco a la teoría esta del condicionamiento clásico, un condicionamiento operante para mantener la respuesta de evitación. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay dos condicionamientos en esta, que añade este autor a estos trabajos de Watson. Quiere decir, ahí se entiende perfectamente, que lo que en principio, es decir, el miedo ante un estímulo neutro se adquiere por condicionamiento, por asociación, se convierte en un aprendizaje. Y después se provoca por condicionamiento operante, si os acordáis, la respuesta que ocurre ante, perdón, la consecuencia ante una respuesta, si es agradable se repite, si no, ya sabéis, no. Era el condicionamiento operante que hablábamos de Skinner, respuesta-consecuencia. Pues bien, aquí hay un condicionamiento clásico en un primer momento y después, efectivamente, con la respuesta de evitación, la de aislamiento, evitamos el miedo que tenemos ante la rata, con lo cual se refuerza la respuesta de evitación. Entonces, el miedo se mantiene en principio, se adquiere primero por condicionamiento clásico y se mantendría por un condicionamiento operante, puesto que la respuesta se ve reforzada ante, ya el miedo desaparece, lo dices, y desaparece. ¿Me entendéis? Lo que añade la teoría de Moure a teoría bifactorial. El aprendizaje en este sentido emocional está presente el condicionamiento clásico y posteriormente el condicionamiento operante. Un poco a pesar de sus aportaciones, evidentemente hay muchas dificultades para encajar todos estos datos a estos modelos, y de hecho aquí lo tenéis muy bien explicado. A veces tenemos para un miedo, es verdad que hay veces que no hay episodios iniciales de condicionamiento clásico, que a veces no necesariamente se ha de adquirir así un aprendizaje de miedo. Hay distinta velocidad de condicionamiento de respuestas fisiológicas y motoras, ahí el individuo es muy diferente, no se condiciona de la misma manera. Hay cierta especificidad para el condicionamiento de alguna respuesta y algunos estímulos, hay algunos mucho más susceptibles que otros, en fin, hay un montón de aspectos que ponen en tela de juicio esta teoría bifactorial. Pero bueno, fue un avance en el estudio de la emoción y en concreto del miedo. Dentro de lo que es esta orientación conductual, relevante también la aportación de la teoría de la incubación de Eisen. Él hablaba de la hipótesis de la preparatoriedad, perdón, y sobre todo de los modelos de aprendizaje vicario de los miedos y de la mediación cognitiva. En ese sentido, aquí ya no hay tanta asociación, sino que se habla desde Eisen, mezcla en este establece que hay una valoración cognitiva en el aprendizaje del miedo y cierta predisposición, que sería fundamentalmente luego vamos a hablar del tipo de ansiedad con ese carácter preparatorio ante los estímulos que son susceptibles de miedo, pero que en un estadio anticipatorio lo que te producen es ansiedad porque realmente todavía no se ha producido el peligro. Pero bueno, eso es en líneas generales lo que tendríamos que saber de lo que es la orientación conductual. Importante de este modelo de la incubación de Eisen también, pretende explicar lo que un poco os digo, la persistencia e incluso aumento de respuestas fóbicas sin necesidad de un reaprendizaje sostenido por la presencia de estímulos incondicionales. Son las fobias, realmente son lo que hablamos, los miedos irracionales que se van manteniendo en el tiempo, aunque hayas comprobado que no te va a hacer nada la rata, ni que te pero como son miedos irracionales, se van quedando ahí por ese componente cognitivo, ya mezcla un poco de anticipación, de pensar qué me va a ocurrir, ¿vale? Porque lo entendíais un poco. También voy a comentaros un poco en la página 46, tenéis... Tenéis algunas dificultades un poco a la hora desde este enfoque conductual, dificultades importantes que ya las he mencionado así como muy, muy, muy someramente. En algunos sujetos no se han condicionado respuestas autonómicas, pero sí se dan respuestas de evitación. Con lo cual, estos sujetos no responderían a este modelo bifactorial que os digo. Es decir,
No se ha producido el condicionamiento clásico, pero hay una respuesta de evitación que sigue reforzándose. ¿Por qué? Porque evitas el estímulo que te da miedo, aunque no haya habido ninguna asociación previa, y es verdad, con lo cual Maurer con sus dos condicionamientos pues no está bien. En el laboratorio se requieren condiciones muy precisas para condicionar una respuesta emocional. En la vida real es verdad que no siempre es así, evidentemente. El ambiente estimular es muchísimo más amplio y menos controlado para desarrollar los miedos. Muchos pacientes no recuerdan ningún suceso traumático, es así, relacionado con su problema, y todos sabemos que es así, que hay veces que tenemos esas. Por eso realmente eso es irracional la fobia. Se pueden adquirir y reducir o eliminar miedos por observación, también es verdad. Ahí teníamos el vicario que os he dicho, que a veces, y ahí se pues dice eso, ¿no? Que muchas veces viendo que otra persona enfrentándose a la rata no le ocurre nada, ya tú también. Y no necesariamente hemos de tener ni un condicionamiento clásico ni un condicionamiento operante. Ahí no hay ninguna habitación que tú ves en otro que le ocurre eso y no sufrimos ningún. Y ya eliminamos el miedo. Con lo cual, bueno, son aspectos que evidentemente, pues en un inicio explicó Maurer así, que luego ya se ve que no siempre se produce así el miedo, ¿eh? Y de hecho, cuando veamos el miedo, pues veremos que hay factores, pues es verdad, fisiológicos de todo tipo, y hay un factor cognitivo importantísimo, como en cualquier otra emoción, ¿vale? Un poco para que, yo creo que esto ya más o menos. La orientación biológica, otro enfoque de estudio de las emociones. Bueno, de la conductual, estos autores de los que os he comentado, ¿eh? Dentro de la orientación biológica, vamos a ver lo que es el cerebro y la emoción. Bueno, aquí es un tema importantísimo, hay muchas investigaciones, ¿eh? Se han realizado y todavía, ¿no? Se están investigando muchísimo. Tenemos a la base lo que se llama, el que habréis oído, la neurociencia afectiva, que un poco, bueno, pues mediante diferentes técnicas, las técnicas de la neuroimagen, cómo se va viendo que cuando un sujeto experimenta diferentes emociones se van alterando y se van activando diferentes estructuras cerebrales. De ahí sabemos que interviene la amígdala, interviene el tálamo, un poco por ahí. Tenemos la lesión en animales, que bueno, que en principio fue fundamental, luego vamos a ver un poco qué se vio. Tema de pacientes, accidentes, así que también nos permiten estudiar un poco qué influencia tiene, evidentemente, lo que es el cerebro en la emoción. Bueno, históricamente tenemos las teorías iniciales de Kanon, ¿os acordáis que hablamos el otro día? Kanon lo que postulaba era que había áreas específicas del cerebro que procesaban la información emocional. Frente a James, ¿os acordáis que solamente postulaba una activación fisiológica y que después llorábamos y luego sentíamos la emoción? Cannon ya dijo que había una estructura mediadora que provocaba una reacción fisiológica y definíamos la emoción, ¿vale? Bueno, ahí entraría. Y luego añadimos a Cannon en este enfoque de estudio biológico las teorías de Pape, con el circuito famoso de Pape, ¿vale? Él habla un poco que el procesamiento emocional se produce en este circuito que os digo de Pape, y propone la existencia de dos vías de flujo informativo para explicar la experiencia emocional: el canal del pensamiento y el canal del sentimiento, ¿eh? Y para él, la experiencia emocional requeriría la suma de ambos tipos de información: el canal del pensamiento, que vamos a ver que tiene un E, y del canal del sentimiento. Bueno, luego vemos el circuito en el cuadro 1.5 para que veáis un poco los dos canales, que es una de las primeras teorías en una orientación biológica, y tenemos también como relevantes autores como Kluver y Busse, ¿eh? Descubren el síndrome de ceguera psíquica, que dice que tras lesiones en los lóbulos temporales, con lo cual esa orientación biológica ahí está, los monos perdían respuestas emocionales a estímulos previamente temidos, ¿eh? Dejaban de percibir el significado de muchos objetos, es decir, pues empezaban a comer objetos no comestibles y a copular con monos del mismo sexo o de otras especies. Con lo cual, se veía que, bueno, que la intervención del lóbulo temporal era importantísima y bueno,
y que influirá un poco en lo que es el procesamiento de la emoción. En cuanto al circuito, la teoría del circuito de Papert, la tenéis en la página 49 del cuadro 1. Como veis, la información emocional, que sería el estímulo emocional aquí, aquí abajo, llega al tálamo, se dirige al córtex, que sería el canal del pensamiento. En el córtex ya, luego vamos a ver en la orientación cognitiva, como ya se ve que el córtex, evidentemente, y zonas de córtex intervienen en lo que es el procesamiento de la emoción, canal del pensamiento, y al hipotálamo. Y el hipotálamo sería el canal del sentimiento, porque este autor postula la suma de ambas para que se produzca la emoción. Existen una serie de conexiones del hipotálamo al tálamo. Vemos ahí un poco, ya veis ahí, como mediante el 1 el tálamo anterior, el 2 luego al córtex cingulado con la unión 2. Y la experiencia emocional emergería cuando el córtex cingulado integra estas señales del hipotálamo con la información procedente del córtex sensorial. Bueno, aquí al final lo que ves es que hay un canal de pensamiento y un canal de sentimiento. El canal de pensamiento, evidentemente, va a pasar por el córtex cingulado, y el canal del sentimiento va a pasar por el hipotálamo. No es más. Y ya nos van anticipando estructuras que intervienen en lo que es la emoción. Bueno, a partir de estos trabajos, otro autor que tenéis aquí también, hemos visto a Papert, MacLean, otro autor, dentro de este enfoque del estudio de la emoción, propuso su modelo de sistema límbico compuesto por zonas de cristal, que aunque no se vea mucho, este es el que hemos visto aquí. Su modelo de sistema límbico compuesto por zonas de la córtex media, el rinencéfalo y estructuras subcorticales. La experiencia emocional, según este autor, se produciría en el hipocampo, que luego vamos a ver que tiene mucha relación el hipocampo con el miedo, que integra las sensaciones del exterior y las viscerales. Él hablaría en ese enfoque de estudio, ya cobra importancia lo que es el hipocampo. Posteriormente, este mismo autor acuña el término del sistema límbico y le añade otras partes adicionales como el circuito de Papert, que lo hemos visto, la corteza prefrontal, que ya también lo habla y los núcleos amigdalinos y el septo. La amígdala después vamos a ver que cobra muchísima importancia, bueno, pero en la historia vamos progresivamente. En la actualidad ha quedado relegado por no localizarse todo el procesamiento emocional en esta zona del cerebro y no ver apoyo funcional a sus predicciones. Y otras zonas pues van acoparando nuevos intereses como son la amígdala. Él postuló una serie de estructuras, como os comento, luego se ve que sí, pero en ese momento no había base, y luego ya empezamos a centrarnos en una estructura fundamental como es la amígdala. Y también suele ser tormenta de examen. Amígdala y condicionamiento de la respuesta de miedo. El aprendizaje de la respuesta de miedo. En este estudio, en esta orientación, tenemos como autor de base a Ledoux, importantísimo, que lo habéis oído, yo creo, en otras asignaturas. Ledoux es importante. Trabaja fundamentalmente en laboratorio con animales, con los que se puede experimentar aspectos como el bloqueo de zonas cerebrales, su estimulación y los efectos que esto produce. En estos estudios se plantea el papel central de la amígdala en el condicionamiento de la respuesta de miedo, como os comento. Se hace que un sonido, que sería un estímulo neutro, se asocie a una descarga eléctrica y de tal manera que ya el sonido provoque la respuesta de miedo, como siempre. Y la amígdala, en esta respuesta de miedo, va a ser un núcleo de integración de información importantísima procedente tanto de las vías sensoriales, en este caso con el sonido, las vías auditivas y las somatosensoriales, como del tálamo. Entonces, ahí es donde radica un poco la importancia de lo que es la amígdala en el condicionamiento de la respuesta de miedo, porque va a aglutinar ambas vías. Algunas implicaciones de este estudio, de la amígdala, de la importancia de la amígdala en el condicionamiento del miedo. La información del tálamo sería suficiente para que se produjera el condicionamiento, según este postulado. La amígdala integra también la información recibida para generar la respuesta de miedo a través del núcleo central,
que a través de conexiones con el hipotálamo y el tronco cerebral conforma las respuestas conductuales y fisiológicas del niño. Y luego el significado emocional del estímulo condicionado vendrá dado por el sonido y el contexto en el que se produce. Esto es importante. Este aprendizaje conlleva la implicación del hipocampo ya, porque se ve que lesiones específicas en esta zona suprimen el condicionamiento contextual y las lesiones en la amígdala, tanto al contexto como al otro. Es decir, aquí tenéis en el texto un ejemplo de cómo... si no tenemos información contextual y tenemos lesión en lo que es la amígdala, no podemos procesar, aunque no tengamos lesión, si no tenemos información contextual, no podemos procesar lo que es el miedo o una respuesta condicional del miedo. En principio, bueno, ahí está la influencia de lo que es la amígdala, lo vamos a ver un poco más detenidamente después. Más posteriormente. Ahora, bueno, de todo esto, bueno, ¿qué se deduce? La amígdala, tenéis aquí, ya siento ir un poco con rápida, pero bueno, esto no es, aquí tenéis la amígdala, el papel de la amígdala, que sería, bueno, la amígdala. El déficit en la memoria del significado emocional de las experiencias y las dificultades para adquirir respuestas condicionadas. Es decir, cuando se produce lesiones en lo que es la amígdala, tenemos un déficit en la memoria del significado emocional y de la propia experiencia y dificultades también para adquirir respuestas condicionadas de miedo. O sea, que también necesitamos la variable contextual para que una respuesta condicionada de miedo se produzca, evidentemente. Que la lesión en sí de la amígdala, sin eso tampoco la tendríamos. Pero bueno, ahí se ve la importancia de lo que es la amígdala. Podemos añadir entonces algunos datos posteriormente. En situaciones de condicionamiento, la amígdala muestra mayor activación proporcional a la intensidad de miedo. A mayor intensidad, mayor activación. Mayor activación, mayor intensidad. Se activa también con procesamiento inconsciente, lo que supone la existencia de dos vías de procesamiento, la consciente y la inconsciente. Se vio al principio había como solamente, es decir, teníamos que ser conscientes para revivir una emoción. Ahora sabemos que no, hay muchas que evidentemente no son inconscientes y que y de hecho, una de las vías ahora de trabajo y de intervención es lo que es inteligencia emocional, control de emociones, todo eso, es hacer consciente muchas de las emociones que en principio son inconscientes y que, como sabéis, igual a raíz un poco del cúmulo de energía que se habla en diferentes estructuras, en el hígado, en los riñones, en fin, cuando vas canalizando todo lo que es la energía en las diferentes zonas pues una reactivación de la inteligencia emocional es ser consciente de las emociones que tú tienes y es una manera un poco de trabajar eso. O sea, no necesariamente ha de ser. De hecho, muchas de nuestras emociones que son inconscientes. Entonces, una vía de esas es la de recuperar la consciencia. Pero bueno, es un paréntesis que os hago en lo que es ahora lo que es la inteligencia emocional. Sí, también. Luego también. Se aprende a canalizar, a distribuir lo que es todo lo que es la energía emocional y a ser conscientes de eso, de un montón de. Pero bueno. Entonces, la amígdala sí que se ve claro que interviene el procesamiento emocional implícito, el hipocampo es necesario para la memoria explícita y declarativa. Entonces, bueno, ahí se hacen por medio de pacientes cuando se estudia la lesión en ambas estructuras y se ve. Y también estaría implicada la amígdala en el procesamiento de información emocional, concretamente rostros con expresiones emocionales negativas, cuando hay lesión no son capaces de diferenciar emociones de ese tipo. Y eso, como os comento, eso se establece mediante datos de neuroimagen
o de pacientes con lesiones en la neurona. Entonces, estructura fundamental que interviene el procesamiento de emoción, de la memoria y de todo lo que... Vale. Otra estructura que también tiene muchísima importancia y que ya lo hemos visto en el esquema anterior. Vamos a hablar del córtex, el córtex prefrontal. Es verdad, y todos sabemos que nuestra conducta va mucho más allá del procesamiento emocional y del reconocimiento de estímulos de tipo que van a suscitar emociones de este tipo. Se inserta un poco en un plano mayor, con la integración de experiencias pasadas, planes, metas, etc. Es decir, nuestra activación emocional no necesariamente ha de estar ligada a estímulos visibles, ¿no? Sino que experimentamos emociones cuando recordamos hechos pasados, cuando por un montón de ocasiones, o cuando aventuramos una meta que vamos a conseguir, cuando estamos en proceso de, es decir, hay una parte de procesamiento emocional que corresponde a una persona que piensa, que tiene, que ya está interviniendo todo lo consciente que es en el córtex prefrontal, cognitivo, como veremos después. Implicaría, por tanto, nuevas áreas del córtex con este matiz que hasta ahora, bueno, pues no sabían estar metido. Veíamos que la amígdala tenía toda esa función, pero ahora tenemos también el córtex prefrontal que también interviene. En apoyo del papel de esta área encontramos los datos de pacientes con lesiones y también la conexión funcional del córtex prefrontal con la amígdala. Se conexiona. De tal manera que esta zona podría tener un papel modulador de la acción de la amígdala. Al final el córtex prefrontal va a modular lo que es la amígdala y entre ambas evidentemente tenemos lo que se llama la respuesta emocional. Dentro de lo que es el córtex tenemos diferentes zonas, evidentemente todos sabemos, y que van a tener diferentes papeles específicos. Se sabe que dentro del córtex, ya os resumo, el córtex orbitofrontal, dentro del córtex se va a encargar del aprendizaje del valor emocional y motivacional de los estímulos, del valor, y también conjuntamente con la corteza ventromedial, otra, y ya no hay más aquí, juegan un papel fundamental en el control de la conducta, inhibiendo la impulsividad y generando comportamientos sociales adecuados. Niños con TDAH, pues tienen bases de, evidentemente de este tipo. Niños con dificultades en lo que es la automotivación, que nosotros tenemos ya garantizada por, tienen muchas dificultades porque se ve que hay algo diferente a un sujeto, entre comillas, normal. Vale. Entonces, córtex prefrontal, evidentemente, con sus dos, el orbito frontal y la corteza ventromedial, y todos esos van a influir en lo que es el procesamiento emocional. Esto, ya lo siento, es así y no hay otro, no es más que el estudio de cómo se ha llegado a ver que luego en cada una de las emociones veremos que intervino. Bueno. Una pregunta. Estaba en el contexto, muy. Sí, porque son las bases. ¿En el examen? Sí. No, aquí no. No. Yo ya no me atrevo a... No. Mucha. Bueno, aquí está... Claro, me bajo los resúmenes eso y es que lo que no me has dicho entre líneas es que son... Sí. Sí que... Hombre, yo aquí está resumido un poco las estructuras, los avances en los estudios, qué autores dicen otra cosa más. No han preguntado cosas específicas, salvo, claro, el papel de la amígdala, el papel de, ¿sabes? En lo que yo he visto, y eso no se necesita, no es el objetivo conocer. No es el objetivo conocer todo lo que son orientaciones del estudio de la emoción desde una perspectiva biológica, una perspectiva conductual. Hay que saber los autores, Leroux, eso sí, pero no. Y luego lo vamos a desarrollar después en los otros temas, lo va a ser más claro, pero en un primer inicio. Pero todas estas partes que se estructuran ahí en el libro no vienen, es decir, que no. No. O sea,
Sí, son eso, o sea expuse un poco para que vierais un poco eso, donde estaba y todo eso, sí, sí. Pero no creo que no, que o sea, he estado mirando un poco en las orientaciones que os dan para los temas y así, y tampoco aparece, o sea, aparece, está bastante también muy muy resumido, las orientaciones que os dan para que sepáis un poco los autores que postulan, que pero bueno, yo espero que no, de verdad, porque no tiene sentido, porque normalmente, bueno, tienes que saber que hay un papel clarísimo de la corteza del córtex prefrontal con diferentes estructuras que tiene, ¿no? Pero claro, tú lo miras en un libro cuando vayas a hacer eso. Otra cosa es que no sé. Pero espero que no. Y luego, bueno, el papel de la toma de decisiones es una variable importante en la que se ha visto que está claramente, eso también está resumido, está es de lo más importante para mí, la importancia que juega lo que es el papel de la corteza prefrontal en la toma de decisiones. Ahí tenemos como referente al autor Damasio, que habla de una hipótesis del marcador somático. También está ahí. Señala que cualquier toma de decisión está basada en las experiencias previas, castigos y recompensas, codificadas de forma emocional, el castigo evidentemente y la una forma emocional positiva de la otra negativa, que sirven para anticipar consecuencias de las conductas. Al analizar esta información, esta queda marcada somáticamente con una valencia que luego es la que se recupera. Esto no ocurre de una manera racional, sino de una manera en términos de sensaciones. Pero sí que es verdad que se ve el papel de la corteza prefrontal en lo que son toma de decisiones, aunque con un carácter marcadamente pues eso, de sensación o de un marcador que le llaman marcador incluso somático, que tiene una valencia y un otro. Tenemos datos procedentes que avalan esto, el paradigma de la tarea de apuestas, con las que se comprueba cómo las personas con lesiones en el córtex ventromedial, lo hemos visto antes, tienen problemas para realizar aprendizaje sobre eventos e incorporando en su toma de decisiones, en definitiva. Vemos que hay dificultad porque les cuesta luego tomar decisiones en las investigaciones y eso. Y desde luego, cuando hay lesión aquí también se provoca. La impulsividad aumenta y luego el comportamiento social es mucho más inmediato. Vale. En el corte cingulado anterior tenéis que saber que se encarga de la experiencia emocional consciente, que integra información visceral, intencional y emocional, y que incluye una zona mucho más emocional y otra mucho más cognitiva. Pero en definitiva, a la hora de procesar emociones, combinamos ambas vías y ambas informaciones. ¿El corte cingulado anterior? ¿Está? Lo mismo. Eso y el otro, el diferente, el otro es el ventro, que incluyen ambos, o sea, este incluye ambos, bueno, pero sí, sí, es el mismo. Ya te lo has leído muy bien. No, no. Ah. Es que en una parte lo denomina de una manera. Sí, y en otro lo has. Sí, sí, sí que es verdad, sí. Bueno, la verdad es que es un poco, luego los tres temas son más bonitos. Más, o sea, el 2 es muy bueno. Sí, el 2, el 3 vaya 4. Desde la perspectiva de orientación cognitiva, desde este enfoque, bueno, se asume que algún tipo de proceso cognitivo media la respuesta emocional. Evidentemente, ¿por qué? Porque ante los mismos estímulos no reaccionamos de la misma manera. Las personas, evidentemente, hay una orientación cognitiva que te hace ver que en esa respuesta de adaptación al ambiente para ti es importante. Y entonces en el miedo vas a tener un procesamiento, ¿no?, para responder de una manera. En la sorpresa también hay un procesamiento cognitivo, porque no todos los estímulos que serían susceptibles de crear sorpresa lo producen, con lo cual la orientación cognitiva es fundamental. El matiz de cognitivo también, que ya lo hemos dicho antes, no debe implicar necesariamente conciencia al proceso, porque esto no sería asumible en todas las emociones. Hay algunas que no tienen, que es mucho más inmediato. Hay una influencia cognitiva, pero no necesariamente hay una valoración cognitiva del propio sujeto, sino que hay una,
ya lo veremos, en los dos procesos de evaluación cognitiva y valoración, el de evaluación, el sistema propio del sujeto o la persona ya dice que un estímulo es importante o no para reaccionar. Es la vía rápida, que ya la veremos también, hay una vía rápida y otra mucho más lenta, corresponde esto a la vía rápida y correspondería al mecanismo ese de supervivencia que hablaba también en Darwin, que no necesariamente ha de ser consciente por parte del sujeto y que necesitamos reaccionar para, sin pasar por un filtro cognitivo, pero bueno, ya lo veremos después en la diferencia de las dos vías, la rápida y la estoy mezclando para que veáis la relevancia un poco de... y eso, que no sería asumible, la percepción consciente, como os comento, no está siempre presente porque hay algo que nos garantiza que el sujeto se adapte, Y en general las teorías cognitivas lo que asumen es una relación entre lo que es la activación fisiológica y la activación cognitiva. Más aún, algunas de ellas interpretan el concepto de valoración como eje central. Evidentemente, de una perspectiva cognitiva van a decir que la valoración va a ser el componente fundamental para qué. Interpretación cognitiva y arousal al fisiológico. Tenemos, ya os acordáis cuando vimos a James, se asume que la activación fisiológica sería una condición necesaria pero no suficiente para que la experiencia emocional se produjera. Sería necesario un proceso adicional. Marañón en ese sentido propuso la primera teoría interactiva entre el proceso cognitivo y el arousal, el fisiológico. Él decía, bueno, dicen que hay una relación, como os comento, entre activación fisiológica y la percepción cognitiva. Hay una investigación clave que está en el texto y que se hace referencia muchísimas veces, una en la que se inyectó adrenalina a 210 personas y se comprobó que sus reacciones no eran cálidas emocionales. Es decir, tú inyectas adrenalina, la activación fisiológica se produce porque eso no, pero realmente las respuestas de los sujetos no fueron ni cálidas ni emocionales. ¿Por qué? Porque les faltaba el estímulo, o sea, el contexto donde esa emoción cobra sentido y, por tanto, la valoración cognitiva del proceso para interpretar que eso era de una manera o de otra. Es una investigación clave que determina un poco en este aspecto, y por eso lo he puesto así un poco, Vale. Y luego, años más tarde, esto luego los veremos en el tema 3, en el de emoción y procesamiento cognitivo, más detenidamente estos autores. Tenemos a Sertel y Singer, aparece mucho en el examen esta teoría. Formularon la teoría bifactorial de la emoción y dice, el arousal, que es lo que os digo, el arousal fisiológico, marcaría la intensidad de la emoción, pero necesitaríamos la cognición para valorar la valoración de la propia situación y, por tanto, la calidad de la emoción. La cualidad o la calidad, ¿vale? Uno, la intensidad, que sería el arousal, y eso lo postulan Shatter y Singer a raíz de esa investigación que os digo, y eso, ¿vale? Lo veremos mucho mejor cuando veamos el tema 3, emoción y procesamiento cognitivo, ¿vale? Dentro de las teorías cognitivas tenemos las teorías cognitivas de la valoración, Tenemos, bueno, ahí os he metido un poco varios autores, a Arnold, Finja, Lazarus o Scherer, que es el que hemos comentado antes, atribuyen a este proceso cognitivo el valor central de la emoción, atendiendo sobre todo a la dimensión hedónica como elemento central. A ver, en la página 65, sí, hablas un poco, ¿no? Lo que es por el periodo internacional. Cuando tenemos un traumatismo, una misma, una propia calidad, o hace un propio accidente, realmente se puede dañar tanto, por ejemplo, la zona esta de la ansiedad. Sí. Y eso es rápido en traumatología. Sí, es rápido. Es rápido, ¿no? Es rápido, sí, bastante rápido. Hablando del tiempo de mes, de tiempo, a ver, de pues, caer, por ejemplo, a principio de mes, ya finalmente ya empezar con las formas. Sí, sí, y a veces bueno, es más inmediato. O más inmediato, es más inmediato. Sí, una enfermedad que tiene. Sí, a veces es una vida mortal. Sí. Y la pronuncia. Una demencia, pero impresionante. Es impresionante. Ha perdido todas las capacidades. Todas. Sí. Claro, no va a estar estudiando esto, digo. Pues claro, a ver, es una de las personas que la cabeza se me ha protegido mucho porque no han tenido mis familiares. Yo la trato para mí, no como la toque nadie, ¿verdad? O sea, tengo obsesión.
No, es cierto, no, no, es la tengo muy delicada. Ahora me harían un sí solamente tú, ya. Sí. Pues sí, no va a ser muy bien. Pues va a dar el resto, pues va a dar. Sí, sí, tiene repercusiones. Sí. A veces es largo, o sea, largo, no a largo, A corto. A muy corto plazo. Sí, 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 a muy corto. Pensaba que me sí. Como tomo una conocida, tuvo un cliente fijo, y ya se iba encima de su marido, todo lo que es que no se iba a asistir a de títulos detrás. Va a final su marido y se quedó un ya pues claro, quedó nula, ¿no? Sí. Eso es también. Sí, no reconociendo, ya verás. Pero viendo esto que has metido, como que esa película, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede relacionar? Sí. Las dos partes, es que no me ha dado. Mucho. Muchísimo. Mucho. Ahí tenemos nuestro. Porque la amígdala está antes de donde la situó. Me situó, pero. Sí, la amígdala estaría. Bueno, ahí. Corteza, ¿no? Sí, ahí tenéis un poco en lo que es en los. Aquí os he puesto. ¿Veis? En este. En el dibujillo este, aquí la amígdala, sí, eso, la he visto ahí. En teoría, claro, todo esto está. Se ha hecho un corte, lo sí, digamos frontal. ¿No? Frontal, eso. Vale. Entonces se ve ahí, bueno, esa. Pero bueno, yo deciros tampoco sabría decir en qué. Creo que la situo. Yo creo que está más por sí, toda esta parte. Exacto. Yo creo que sí, yo también creo. Exacto, yo creo, pero no sé. Pero bueno, por eso te preguntaba. Sí, yo os he puesto eso justamente porque la dificultad que tengo, o sea, yo también para las diferentes cortezas y el cerebelo, luego lo veremos también, importantísimo, la estructura del cerebelo. Bueno, pues necesitamos todo lo que tenemos, evidentemente. Y las repercusiones, pues claro, pues son impresionantes, claro, evidentemente. A nivel de emociones es algo terrible, claro, lo que es reconocimiento, para pensar que no necesitamos nada cognitivo para todo el tema de la emoción, que solamente es, bueno, o sea, eso ya sería, ¿no? Todo necesitamos, evidentemente, y hay una influencia clarísima de todos los que tenemos, y cada vez va avanzando más la investigación, claro, de el reconocimiento de emociones. A veces hasta se postula, son barbaridades, pero bueno, lo que es el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Que claro, hay personas que tienen muchísima mayor dificultad para por propia estructura, anatomía, efectivamente. Entonces se llega a unos extremos también, evidentemente reeducable todo, pero sí, muchísimo. Es un tema, pues bueno. Muy grave, ¿no? Muy grave, muy grave, sí. Bueno, entonces, yo habíamos visto un poco a las teorías ya, las cognitivas de la emoción. Os había metido ahí un poco un montón de autores que fundamentalmente hablaban de la dimensión hedónica como elemento central, la búsqueda del placer y la evitación del dolor, ¿vale? Como ideas clave, en la página 65 que os, bueno, ya no. Ahí tenéis, Arnold fue la primera autora en proponer la primacía de los procesos valorativos. Luego un poco la emoción parece incluir no solo la apreciación de cómo esta cosa o persona me afectará, sino también un poder de atracción definido hacia esta cosa o personas. Es decir, lo bueno, lo malo, lo placentero, lo peligroso para nosotros. Bueno, en definitiva, teorías de esa. Otra cosa importante, el concepto de valoración no es único. Evidentemente todos sabemos que no es. Hay un montón de dimensiones que incluyen en esa, y algunas personas nos damos mayor importancia para que entendáis a unos aspectos y otros a otros. Se habla de cuatro dimensiones, los autores hablan de cuatro dimensiones diferentes en lo que es ese concepto de valoración. Tenemos los criterios, existen criterios fijos para valorar los acontecimientos tales como los elementos de la situación, un elemento de una situación. Vamos a decir, pues un funeral, por ejemplo, ¿no? Por poner los ejemplos que, bueno, el significado para las metas de la persona. Luego eso se va a ver en cada una de las emociones, vemos que valoración subyace a la emoción.
la habilidad para manejar la situación o la compatibilidad con estándares personales, cómo te sientes tú frente a tu capacidad o lo que sea, esos criterios. Atribuciones. Tenemos las teorías revisadas, ¿os acordáis? La teoría de Weiner. En función de si la atribución es interna, externa, experimentamos emociones con mayor probabilidad. Si es interna, evidentemente la alegría es mucho mayor que si nuestra atribución normalmente es externa. Ya lo veremos también en la alegría, la tristeza, todo esto tiene su significado. Otra dimensión que incluye eso de los criterios son los temas. Hay una valoración global tras un análisis molecular de elemento por elemento. Lo que prima es la situación de fundamental, pues en emociones del tipo las que son un poco en las que interviene la valoración del yo, que os decía, la culpa, la vergüenza, ese tipo de que es a veces la situación un poco la que te y tu valoración frente a la situación la que determina una emoción u otra. Ya veremos. Y luego el significado, que trata de averiguar elementos cognitivos diferenciales de cada una de las emociones. Pero eso mucho más claro cuando lo veamos en cada una de las emociones. Las otras orientaciones tenemos la teoría cognitivo-emocional de las emociones con Lazarus, importante autor. Ahí os he puesto un poco dos, bueno, que no se ven apenas, pero por lo menos para que sepáis que en el texto son... En la página 67 tenemos los componentes del proceso de valoración. Tendríamos uno de valoración primaria, en cuanto a lo que os he comentado antes de criterio, relevancia de la meta, congruencia, incongruencia, implicación del yo, y los procesos de valoración secundaria. Estas son las teorías que postulan un poco lo que son estos componentes del proceso de valoración importante. Y luego otro modelo, que lo vamos a ver también en el tema 3, emocionamiento y procesamiento cognitivo, el modelo de proceso de sincronización de componentes, con Scherer, importante. Tenéis un poco en el cuadro 1.10, en la página 68, ese cuadro es muy relevante, muy claro, que un poco ilustra la relación entre funciones, componentes y sistemas orgánicos, y veis un poco ahí que, bueno, la relevancia y la relación entre ambos, entre los tres. Ese es otro modelo. Y luego ya para terminar, porque si no, la inteligencia emocional, también muy clara, no es en sí una teoría de la emoción, no es, es de potenciación de la emoción. Ya sabéis que se inició con un autor, con Salovey y Mayer, pero luego fue Goleman con su libro famoso, Inteligencia Emocional, que fue una revelación que, bueno, que yo muy, muy... A partir de ahí se investigó mucho más todo lo que suponía esto, ¿no?, de cara a, y que ahora, bueno, pues ahora es un trabajo que está implícito en toda la psicología aplicada, al ámbito educativo, el clínico, todo evidentemente, y nuestro personal, porque todos sabemos la importancia de... Y ahí lo que pretendemos es que, lo que se pretende, perdón, es investigar qué procesos implícitos están en esa inteligencia emocional para, y esto es importante, el bienestar de las personas. La medida en que yo soy capaz de gestionar bien mis emociones y de los demás, soy mucho más feliz, esto en términos así como muy, pero es así. Incluye la percepción de emociones, y ahí os hablaba, os acordáis antes de aprender a identificar nuestras propias emociones, y las de los demás, pero a veces no sabemos ni las nuestras, porque no es igual una ira que una... hay un montón de... y es importantísimo. La facilitación emocional, otro de los procesos que se estudia muchísimo. La comprensión emocional, cuando tú comprendes en el otro las emociones, tienes mucho más capacidad de adaptarte, tiene mucha... Y luego la regulación. La medida que yo soy capaz de comprender de lo que estoy sintiendo, soy capaz de regularme y de anticiparme a muchas de las... o de responder de la mejor manera posible. Son aspectos que también son importantes, que se va investigando muchísimo. Bueno, he ido muy rápida, ya lo sé. Y eso, el próximo día, a ver si vemos el procesamiento emocional. Yo creo que os va a aclarar ya también el procesamiento emocional, como todo lo que hemos hablado de valoración, de evaluación, ahí lo vamos a ver. Y bueno, poco a poco, ¿vale? Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Vale. Un saludo para vosotros.